tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos con Voz 24 horas. El aumento del colesterol en la sangre y su depósito en las arterias realmente es un tema a tener en cuenta, sobre todo porque es una enfermedad silenciosa. Se puede detectar con los análisis de sangre periódicos y así evitar todas las complicaciones cardiovasculares. Así que vamos a conocer detalles de todos los métodos de prevención y de la enfermedad con la farmacéutica Nancy Radisich. El colesterol es un tipo de grasa, para decirlo sencillo. La enfermedad sería hiperlipidemia, número de grasas elevado en la sangre. Hay básicamente tres tipos de grasas o lípidos. El HDL o colesterol bueno, como se lo conoce, el LDL o colesterol malo y el VLDL o triglicéridos. De los tres, los que hay que cuidar que no se eleven son el colesterol malo y los triglicéridos, porque tienen la particularidad de ir depositándose en el interior de las arterias. El colesterol bueno lo que hace es evitar que estos dos se depositen en las paredes de las arterias. Entonces hay que tratar de mantener un equilibrio entre los tres. El colesterol puede ingresar a nuestro organismo por dos vías: con los alimentos, con lo cual ahí tenemos una gran medida de prevención a través de la alimentación, y otra parte la producimos, la genera nuestro hígado. Pero hay factores, entre ellos diversas hormonas, que favorecen esta producción por parte del hígado. Lo cual no significa que debamos eliminar totalmente las grasas de nuestra alimentación, porque las grasas son necesarias, ya que incorporan una serie de nutrientes necesarios para el organismo. Pero mantener una alimentación equilibrada, es decir, una alimentación saludable que incluya fundamentalmente frutas, verduras, fibras, carnes magras preferentemente, si son lácteos, preferentemente descremados. Es bueno hacer actividad física, aunque sea una pequeña caminata diaria, ayuda, porque el ejercicio diario baja los niveles de estrés. Y el estado de estrés genera un par de hormonas que también producen el aumento de colesterol. Muy difícil que la persona se dé cuenta a tiempo que tiene colesterol elevado, salvo que se haga un análisis de sangre. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de colesterol en sangre no producen síntomas. Por eso la importancia de hacerse controles periódicos. Siempre es importante la consulta. Indicar qué otros medicamentos se está consumiendo, además del medicamento para el colesterol que le indicó el médico, y ver la posibilidad de alguna interacción. Si nota algún efecto raro, algún síntoma, que enseguida lo consulte con su médico o su farmacéutico. Porque, repito, existen muchas posibilidades de interacción. La gastritis y el reflujo son enfermedades bastante también frecuentes y son trastornos del proceso digestivo. No son lo mismo, y cuando se presentan es porque se ingieren alimentos que realmente no tienen la posibilidad de una buena digestión. Hay, por supuesto, medicación para ayudar. Y vamos a conocer cuáles son los consejos del farmacéutico Adrián Crovetto. Podemos
decir que a nivel estomacal está lo que se conoce como glándula gástrica, que tiene tres tipos de células distintas, las parietales, las mucoides y las principales, que son las encargadas de en conjunto trabajar y tener una función normal del estómago. Cuando está todo en equilibrio, obtenemos una función correcta. Ahora, cuando ese equilibrio se altera, ocurren las enfermedades denominadas enfermedades ácido-pépticas. Las enfermedades ácido-pépticas, las más comunes son la gastritis, que es una inflamación de la mucosa estomacal, esofagitis, la inflamación de la mucosa del esófago, dispepsia, que es un dolor abdominal fuerte, persistente, y las úlceras, que son perforaciones, que ya es un caso un poco más avanzado. La gente refiere, son dolor abdominal fuerte, o como calor, ardor acá en la garganta, en la zona abdominal. Esos son los síntomas más comunes. Los fármacos que se usan impiden que se genere un pH muy ácido en el estómago. De esa manera se restablece el equilibrio. Vienen comprimidos, solución incluso inyectable. Lo más común son comprimidos. Nosotros recomendamos generalmente, si la persona tiene mucha molestia, ya sea por un tratamiento con un antibiótico o con un antiinflamatorio, o que tiene molestia, le surge la molestia y necesita tomarlo, que pruebe 15 días. Si la dolencia persiste, va a tener que ir al médico, porque estos medicamentos, si los usa en un tiempo muy prolongado, tienen efecto rebote. Es decir, mientras lo usa no le molesta, cuando deja de usarlo aparecen los problemas de nuevo. Lo ideal también es acompañar el tratamiento farmacológico con la dieta, eliminar componentes que dan mayor acidez, limones, los cítricos, sí, incluso hay gente que también toma bicarbonato, el bicarbonato permite amortiguar los cambios de pH brusco. Los medicamentos de venta libre son aquellos que no necesitan de una receta médica para su adquisición. Sin embargo, es falso creer que porque un medicamento es de venta libre es inocuo. Todo lo contrario, ningún medicamento es inocuo. Todos pueden presentar efectos no deseados o interactuar con otros medicamentos que toma el paciente. Siempre se debe respetar la dosis, el tiempo entre toma y toma, y no se deben consumir por más de 3 a 5 días. Si el malestar continúa, hay que consultar con el médico. La pregunta es, ¿se pueden partir los comprimidos? Hay a veces algunos que vienen con una ranura o con dos en el medio que indican que sí, pero hay otros que no. Entonces, para conocer exactamente cómo debemos actuar con los medicamentos, la farmacéutica Laura Racañi nos da muy buenos consejos. Sucede muchísimas veces que los adultos mayores o algunas personas tienen problemas de deglución o no pueden tragar un determinado medicamento por el tamaño. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, los fraccionan, los trituran. ¿Es correcto hacer eso? Triturar o cortar un medicamento nos puede traer ciertos riesgos. ¿Por qué razón? Bueno, muchas veces porque los medicamentos, los comprimidos, vienen diseñados de una determinada manera para que puedan ser absorbidos en determinado lugar. Es decir, no todos los medicamentos se van a disolver en el estómago. Hay algunos que pasan de largo y se van a disolver en el intestino.
comprimidos que dicen liberación prolongada o retard, y entonces esos comprimidos, si se cortan, se modifica precisamente la liberación de la droga, y en vez de hacerse gradualmente y sostenidamente mantener la acción durante el día, se libera todo el principio activo junto y puede traer riesgos de toxicidad. Debemos leer siempre lo que dice el envase de nuestro medicamento. Allí nos vamos a dar cuenta qué tipo de comprimido es. La cápsula blanda y la perla deben ser tragadas enteras y con una buena cantidad de agua. Los comprimidos efervescentes son grandes, estos se disuelven en agua. Es una cápsula que solamente puede ser abierta cuando el médico así lo indique. Cada uno de ellos tiene una farmacotecnia, es decir, una manera de ser elaborada diferente, y se debe respetar precisamente la vía de administración. Algunas no se pueden cortar, aunque vengan ranurados, porque muchas veces tenemos comprimidos que vienen marcado una ranura en el centro, pero es más que nada un diseño y no significa que al cortarlos una y otra parte tengan la misma cantidad de droga. Si le pica un mosquito o cualquier bicho, ¡Galadril! Si le arde la piel por quemaduras, ¡Galadril! Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que para toda la familia, Caladril, la caricia que alivia. Hay una enfermedad bucal muy frecuente junto con las caries, que son las aftas, que son úlceras que, bueno, por supuesto aparecen en el interior de la boca y que realmente son muy molestas porque impiden una adecuada alimentación y aparte hay mucho ardor. Así que vamos a conocer cuáles son algunas de las prevenciones que tenemos que tener para que no aparezcan. Las aftas bucales son úlceras que se producen en la mucosa de la boca y constituyen una de las enfermedades bucales más frecuentes junto con las caries. Además de la molestia y dolor que generan, a veces pueden acompañarse de fiebre y ganglios linfáticos inflamados. En la mayoría de los casos, aparecen en las superficies interiores de las mejillas y los labios, la lengua, la superficie superior de la boca y la base de las encías. En general, las aftas desaparecen sin tratamiento, pero para aliviar los síntomas se recomienda no comer alimentos picantes ni condimentados, utilizar medicamentos de venta libre que alivien el dolor, enjuagarse la boca con agua con sal o enjuagues bucales suaves, no utilizar enjuagues bucales que contengan alcohol, cepillarse los dientes dos veces al día y usar hilo dental. Y en casos graves, pueden ser necesarios medicamentos recetados por el médico. Nos encanta compartir las historias de algunos de los 20.000 farmacéuticos que hay en el país. En este caso, en Varadero, es el farmacéutico Marcelo Dovian el protagonista. Él es administrador del Hospital Municipal Lino Piñeiro de esa localidad. Así que vamos a conocer y a compartir su historia. Recibí acá en Buenos Aires y al
a los años fui a Varadero, volví a mi ciudad natal, que es Varadero. Pude adquirir una farmacia en la cual empecé a trabajar. Con el último cambio de gobierno, la intendenta que ganó las elecciones me citó para que colabore, si podía colaborar en algún área. Le pedí que el área sea salud. Siempre tuve la intención de devolverle a Varadero lo que él me dio en su momento. Y como estoy convencido de que podemos hacer, en mi caso, poner un granito de arena para lograr una mejoría real en la salud de Varadero, hemos logrado en el hospital un cambio bastante importante. Estamos lejos de lo que nosotros queremos que es lo ideal, pero socialmente hemos vuelto a poner al hospital dentro de la posibilidad de que las personas atiendan en el hospital. El hospital tiene farmacia, el colega Silvano es quien está en la dirección técnica del hospital. Como el hospital es municipal, los recursos son municipales, hay que cuidarlos lo más posible. Estamos con un sistema de control que estamos ejerciendo para poder controlar o distribuir mejor los gastos, las compras de los medicamentos. Y estamos haciendo una tarea bastante difícil, pensando que es una tarea que no se hacía. Varadero tiene un solo centro privado de atención, con lo cual el hospital tiene que empezar a tomar un rol protagónico, que es lo que estamos bregando día a día. Nos tenemos que acostumbrar todos a lo que es una función pública que conlleva un tiempo distinto al que habitualmente le puede tomar en una actividad privada. Lleva dolores de cabeza y de estómago, pero la verdad que es agradable. Los medicamentos causan la mayoría de las intoxicaciones en los niños pequeños, y estas suceden habitualmente en la casa donde vive el niño. Por ello, mantener los medicamentos fuera de su alcance es una medida preventiva básica para evitar ingestas que, en determinados casos, pueden tener consecuencias severas para su salud. Es importante que tanto los padres como los abuelos eviten tomar medicamentos delante de los niños para no favorecer así conductas de imitación y para que la ingesta de medicamentos no sea mostrada como un hábito o algo banal. Asimismo, no hay que engañar a los niños diciéndoles que un medicamento es un caramelo o golosina, ya que puede incitar a que los tomen por su cuenta. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Vamos a hablar de un trastorno que padecen casi la mitad de los argentinos, que es un trastorno del sueño. El insomnio realmente es a veces un acompañante en algunas etapas de la vida realmente muy molesto. Hay medicación, por supuesto, para tratar de encauzar entonces los horarios, pero a veces el abuso o el uso indiscriminado también puede provocar alteraciones. Vamos a conocer de qué manera comportarnos de una manera saludable frente al insomnio con la farmacéutica Ana Clara Shinka. En general, se puede decir que tiene una causa, que es conocida por todos. Está mayormente relacionada con el estrés laboral, con el estrés que sufren los estudiantes también, sin necesariamente ser un trabajo. La presión que tenemos constantemente de estar conectados a los aparatos electrónicos, a las tabletas, a los celulares, eso provoca estrés, ansiedad, angustia, y todo eso se traslada a la hora de querer descansar o dormir. ¿Qué podemos hacer para tratar de solucionar o de colaborar con un buen dormir?
En primer lugar, hay que tratar de mantener horas regulares en cuanto a despertarse y acostarse. Me levanto todos los días a las 8 de la mañana, me voy a dormir todos los días a las 22 horas. Eso hace que el ritmo biológico se regularice y ya, digamos, se establezca un ciclo de sueño-vigilia regular. Evitar la ingesta de sustancias estimulantes durante el día. Mate, té, café contienen cafeína y estimulantes del sistema nervioso que obviamente se acumulan en nuestro organismo durante el día y a la noche, digamos que nos juegan en contra de un descanso feliz. El alcohol y el cigarrillo, tratar de obviamente evitarlos. Y desde ya, las pantallas, los celulares, las tabletas, todos esos artefactos tienen lo que llamamos luz azul, que es un estimulante muy importante del sistema nervioso cuando nosotros lo que queremos es lo contrario, no estimularlo, sino aquietarlo. Hacer ejercicio regular y aeróbico es muy importante. Produce varios efectos que son siempre beneficiosos. La liberación de endorfinas, por un lado, que son hormonas que favorecen e inducen el sueño. Hacer yoga, meditación, todas esas actividades tienden, el trabajo aeróbico, a acelerar el metabolismo y a activarse para llegar al final del día más cansado. En general, en la Argentina existen preparados comerciales de melatonina en 3 miligramos y se utiliza en general media hora antes de acostarse para favorecer el descanso. Pero hay que tener cuidado con respecto a quienes se les indica. Cuando se utiliza melatonina de 3 miligramos, en el caso de mayores de 55 años, sirve para los casos de insomnio primario. No está probado la efectividad en otros casos de insomnio diferentes. Y otra cosa que se utiliza mucho también en la Argentina son las mezclas de extractos secos de plantas que tienen propiedades somníferas o ansiolíticas, llámese tilo, pasionaria, valeriana. El buen uso de antigripales se debe complementar con el seguimiento de otras medidas para combatir la gripe. Descansar para permitir que el sistema de defensas controle la infección, beber mucho líquido, evitar los cambios bruscos de temperatura, no emplear antibióticos, solo deben administrarse cuando se presenten complicaciones y bajo prescripción médica. Prevenir el contagio de otras personas con el uso de pañuelos que detengan la dispersión de los virus por el estornudo, así como al evitar el contacto mano a mano. Nuestro consejo profesional debe estar siempre presente, sobre todo si se dispensa un medicamento de venta libre. Una dieta pobre en fibras, una ingesta escasa de líquidos, el estrés, el sedentarismo pueden llegar a ser las causas que provocan la constipación o el estreñimiento. Así que vamos a conocer algunos buenos consejos para prevenir y para ayudar. Una dieta pobre en fibra, escasa ingesta de líquidos, el estrés, el sedentarismo e inclusive algunos medicamentos son las causas más frecuentes de constipación o estreñimiento. Para evitar y tratar el estreñimiento, debemos tener en cuenta los siguientes consejos. Hacer alguna actividad física al menos 3 o 4 veces por semana. Beber abundante cantidad de agua. Se aconsejan 2 litros diarios. No saltear las comidas. Evitar alimentos procesados o comidas rápidas. Comer alimentos ricos en fibra, presentes principalmente en frutas y verduras. Y no pelar las frutas que tengan cáscaras comestibles, ya que allí hay mucha fibra. Muy bien, ha llegado el momento de la despedida. Les recuerdo que nos podés seguir en nuestra fanpage de Facebook con Voz 24 Horas. Hasta la próxima y muchísimas gracias.